¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Enseñar. Pues bien, para mí es un placer y me encanta enseñar. Pues bien, ya estamos llegando, ya estamos listos, ya está Marilena Lugo presente. Profe, buenas. Muy bien, hoy vamos a trabajar lo que aprendimos ayer, que es la flor de cayeno en pincelada triple carga. Hoy la vamos a trabajar en un formato de yeso. Pues bien, y le vamos a dar diferentes movimientos. Es el mismo trabajo. Vamos a hacer una obra de arte con composición en un formato de lienzo medio acrílico. Así de sencillo. ¿Cuáles son lo que debemos tener en cuenta? Lo que es el diafragma, el plante, ¿sí? Y los ejes independientes. Pues bien, ya estamos alistándonos. Ya todo está listo. Doña Marielena García, ¿me puede decir cómo se nos ve, cómo está el sonido? ¿Sí? Esperemos un ratico que ella me diga cómo está el sonido para enseñarte. Muy bien. Entonces, voy a empezar por diagramar las flores. ¿Cómo quiero utilizar mi formato? Sí, Marilena dice, llegué de primera. Muy bien. Don Hugo, buenas tardes, profesor, desde Caracas, Venezuela. A mí era la profesora de Paraguay, sí. Sí. Bueno, ¿cómo está el sonido? Y esto lo hemos hecho en criss-cross y solamente pinceladas libres. Voy a empezar por el diagrama de esta flor. Sí. Muy bien. Entonces, arranco colocándola hacia acá. No se les va a notar mucho porque lo estoy haciendo con un lápiz blanco. Es el mismo diagrama que utilicé para el que traje el formato, el borrador en el papel. Bueno, entonces voy a alistar lo que es mi plantilla y voy a colocar el color amarillo. ¿Qué hubo, Diana? ¿Cómo va? Amarillo. Voy a colocar el color rojo. Rojo. Voy a ser generoso con la carne. Y el color azul. Muy bien. El azul va a ser muy poco. Sí, muy poco. ¿Qué hubo, Blaquita? ¿Cómo vas? Muy bien. Y el magenta. El lienzo lo hice en criss-cross con color blanco. Y un poco de acrílico, este azul. Muy bien. ¿Y qué fue lo que hice? Solamente en esta forma. No tiene absolutamente más nada. Coloqué el blanco en criss-cross, que es la aplicación de la pintura en cruz, dejando un poco de atmósfera. Hice esto, no más. Pinceladas muy sueltas. Esta va a ser prácticamente la base de nuestra obra. Muy bien. Así, en esta forma. No más, son pinceladas criss-cross, que es la aplicación de la pintura en cruz. Maruja Cáceres dice, buenas tardes, profe. Muy bien. Bueno, voy a empezar por diagramar mi flor. Miren. Lo mismo. La voy a hacer mirando hacia ese extremo. Entonces, ¿qué hago? Mi eje independiente, mírenlo ahí, mírenlo aquí, ahí está. Ahí está el eje. El sonido está un poco retrasado con respecto al audio, entonces
Pero muchas veces es porque se pone lento. Pero yo voy a ir explicando despacio. Miren, ahí está. Muy bien. Entonces, en cada cuadrante voy a sacar una de las flores. Miren, aquí van a descansar las de acá. Muy bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio del día, la clase anterior. Muy bien. Entonces, aquí me tocó. Bueno, ya. Buenas tardes desde el Perú. Oiga, en el Perú hemos tenido una buena audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, aquí vamos a colocar con el pincel abundante amarillo. ¿Sí? Abundante. Entonces, miren cómo lo voy a colocar. Ahí. Que sea mucho, que no se note la pobreza. Ahí, ¿sí? De adentro, o sea, perdón, de afuera hacia adentro. Entonces, coloco el rojo, miren, ahí. Miren, ahí. Y coloco el magenta. Un toquecito de azul. Ya le puse un tono más. Muy bien. ¿Qué hago? Que ahí sí la abundancia. Voy a colocar blanco, mucho blanco. Y lo que hago es cargo mi pincel, lo seco, ¿sí? En esta forma, miren. Ahí. Abundante. Bueno. Dice Nora Osorio, no tengo señal. Pero de los otros, buenas tardes, profe. Fotos para, ahí sí. Hazle, mira en tu compu a ver qué es. Y hacia adentro, mira. Limpio. Ahí. Le quito el exceso. Miren lo que le quito. Ahora sí, viene al centro. Miren. Ahí. Retiro el exceso. ¿Sí? Siempre me voy a estar ayudando con la toallita. Ya está. Entra este aquí. El otro hacia el otro lado. Y el otro al centro. Muy bien. De esta parte que aquí me sobra, no me preocupo. Miren, de esto no me voy a preocupar. Porque esto lo voy a retocar con el fondo, ¿sí? Muy bien, hacia adentro. Ya tenemos ese pelo. Vuelvo acá. Es el mismo ejercicio, lo único es que ya lo estamos haciendo sobre nuestra obra de arte. Muy bien. Solo, me dice, profe, si quiero pintar con un solo color, ¿es tu mismo procedimiento? Sí, lo puedes hacer, con un solo color lo puedes hacer, pero no te va a dar este matiz de colores. ¿Sí? Lo puedes hacer rojo y te va a quedar rojo. Y la pintura, lo bonito es que tiene que tener colores medios, altos y bajos. Eso es. Pero ahí sí, para gustos, telas. Muy bien. Entonces, voy a este lado de acá. Miren. Muy bien. Muy bien. Coloco el rojo. Magenta. Y un toquecito de azul. Muy bien. Alisto mi pincel. Y coloco el blanco. Miren. Miren la posición del blanco. Aquí, arrastro, 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 entra. Muy bien, limpio. No vamos a pasar el pincel con ese exceso de pintura porque vamos a
manchar mucho. Entonces, miren, ahí va. Viene. Viene este otro y lo coloco en esta forma. Miren, entra. Muy bien. Vamos hacia el otro lado. Hacia el lado de acá. Lo mismo. Siempre trato de limpiar el pincel, sobre todo cuando voy a colocar el color amarillo. Ahí. Coloco el rojo y luego magenta, un toquecito de azul. Ahí. Muy bien. ¿Cómo vas, Jesús? Buenas tardes, dice. Bueno, profe, que queda muy bien con diferentes matices. Claro, con diferentes matices de color. Porque recuerden que después de esto vamos a maquillar. ¿Sí? Entonces, cargo blanco y me vengo hacia acá. Mira. En esta forma. Limpio, coloco nuevamente el blanco y me voy hacia acá. Otra vez. Voy a cargar más blanco. Ahí sí, el blanco tiene que ser muy generoso. Y viene aquí. Ahí está. Hay que girar el pincel a un solo lado. Miren, aquí. Giro el pincel así. Entra derecho, gira. Muy bien. Ya las tenemos en esa parte de aquí. Pero estas de acá las vamos a hacer más corticas. Miren, de aquí a acá las voy a hacer mucho más corticas. Voy a señalarle para que me dé otra posición. Miren, ahí les estoy señalando. Más corticas. Estas más grandes y esta de la entrada más corticas. ¿Sí? Van a quedar un pétalo para acá y otro hacia acá. Pero, antes de nada, ella tiene un cáliz en esta forma. Miren, aquí. Ella tiene un cáliz. Se lo voy a plantear. Ya está el cáliz planteadito. No le voy a colocar nada más, sino, miren, solo plantear esta forma del cáliz, que vendría a ser del eje central. ¿Listo? Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Cuándo pongo el acrílico antes de pasar? A ver, María Elena dice, profe, una pregunta. ¿Cuándo pongo el acrílico antes de pasar el blanco? ¿Debo poner suficiente pintura o menos que el blanco? El blanco es la de mayor cantidad. Muy bien. Entonces, aquí es donde el blanco va al contrario. Antes lo colocábamos de afuera hacia adentro. Ahora sí, es de adentro. Miren. Sigue el color amarillo. El rojo. El magenta. Hasta ahí. Miren, es una mancha, no más. ¿Qué hago aquí? Limpio mi pincel, lo lavo, lo limpio, mami Vera dice, creo que sinencias es en Paraguay. Ah, qué bien, muy bien. Colocamos
El blanco, miren, cantidad suficiente. Y miren cómo me vengo de aquí, así, hacia afuera. Paro, limpio, de aquí, hacia afuera, limpio, hacia afuera. Ya está. Mírenla. Ya me da el hundidito de la profundidad. Nos queda este pétalo pendiente. Si tienen alguna pregunta, por favor, hagámosla ahí. Y de paso, me van dando tiempo para el secado. Bien. Voy alistando. Don Héctor Guarnizo, ahí estamos listos. Muy bien. Entonces, me queda este pétalo pendiente. Ah, otra cosa. Si ustedes dejan secar y pueden volver a retocar, lo pueden hacer. También se pueden hacer con este mismo ejercicio se hacen las campanitas. ¿Sí? Entonces, amarillo aquí. Miren. Llenando ya el espacio. Rojo acá y el magenta a este lado. ¿Listo? Ya está. ¿Qué hago? Limpio mi pincel. Coloco el blanco, miren. Entonces me vengo hacia el otro lado. Miren. Cierro. Limpio. Cierro. Y me queda aquí. Cierro. Estuvo. Esto no tiene, yo digo que no tiene ni ciencia. Miren que la hicimos más cortica en referencia al ejercicio de ayer. Este fue que la hicimos más de frente. Y mírenla más cortita. Que se le alcanza a ver prácticamente el botoncito. Miren cuando se riega pintura, ¿sí? No se asusten, háganla de fondo. Todo accidente es un accidente feliz, es lo que le da prácticamente personalidad a la obra. Ya le generé una sombra. Muy bien, mientras se me va secando, yo voy a ir maquillando un poquito lo que es el cáliz. ¿Sí? A este lado. Siempre voy trabajando claros oscuros. Muy bien. Voy a colocar un poquito más. Ya está. ¿Qué voy a hacer acá? Un botón. ¿Sí? Me da para hacer un botón. El botón lo puedo hacer, si quiero, lo puedo hacer arrastrado o lo puedo hacer con pincelada. Como ustedes quieran. Me dice, buenas tardes, profe. El magenta, ¿por cuál lo puedo reemplazar? No puedes reemplazar el magenta porque, por lo general, en los colores magenta, toca que comprar el pigmento de ese color porque el magenta no se puede preparar. Es un color primario. Es uno de los colores primarios. En la pigmentación viene primario. Muy bien. Voy a hacer un botoncito. Lo voy a hacer de arrastre también. Muy bien. Miren cómo voy a hacer el botoncito de arrastre. Lo voy a diagramar para que ustedes lo tengan en cuenta. Miren, aquí. Ahí. Se me fue con color este. Miren,
lo que tengo ahí. Son dos triangulitos. ¿Listo? Arrastrado, profe, mejor. Blanquito. Muy bien. Entonces, ahí lo tengo y voy a hacer el botoncito. Miren lo que hago. Coloco aquí. Mírenlo ahí. Con óleo se puede hacer y queda bello. Ahí. Listo. Coloco el rojo y coloco el magenta. Mírenlo ahí. ¿Listo? Bueno, entonces alisto mi pincel. Alisto mi pincel, lo seco, coloco suficiente blanco y me vengo aquí así. Alisto mi pincel y me vengo así. Mírenlo ahí. Esta luz les está dando muy duro y creo que no lo ven bien. Ahí. ¿Listo? Bueno, hago la misma operación al otro lado. Coloco el amarillo, miren, suficiente que no se note la pobreza. Ahí. El rojo. Y el magenta. Mírenlo ahí. Muy bien. Nuevamente, ahí. Alisto mi pincel con el blanco. Miren. Ahí va, con el blanco. Y me voy aquí. Miren dónde lo coloco. Y cierro. Y cierro. Ya está. Dejo secar. ¿Para qué? Para darle profundidad al diagrama. Ahí donde está, deben todo este procedimiento dejarlo secar. ¿Qué puedo repetir más veces? Ustedes lo pueden hacer cuantas veces ustedes quieran y van subiendo color o lo quieren hacer maquillar. Luego de esto, cuando ya está seco, vamos a separar cada uno de los pétalos. María Elena, con mucho gusto. Entonces, mientras se me va secando de este lado, voy a hacer otra aquí. Pero esta sí la voy a hacer más de frente. ¿Sí? Para que me dé la composición. Voy a empezar otra vez por hacer el diagrama. Muy bien. Voy a empezar con el diagrama nuevamente y voy a correrme un poquito para allá otra vez para que ustedes vean cómo trabajo el diagrama aquí. Lo voy a hacer con este blanco. Muy bien. Este lo voy a hacer aquí al frente. Miren. Todas las flores deben de tener esta estructura. Miren. Ya está. Entonces, aquí es donde van a entrar. Bien, esta es la altura. Y aquí está hacia abajo. Un poquito les ahí, que no les haga ni falta ni un solo detalle. Muy bien. Muy bien. Voy con mi color amarillo. Esta vez, el amarillo lo voy a colocar afuera. ¿Estarece? Miren. El amarillo lo coloqué, perdón, adentro. ¿Sí? Coloco el rojo para que me cambie de tonalidad y el magenta afuera. Ajá. Mírenlo ahí. Muy bien. Me voy con el color
blanco. ¿Sí? ¿Y qué hago? Aquí. Miren cómo lo coloco. Hacia adentro. Limpio. Hacia adentro. Hacia adentro. Y hacia adentro. Ahí la tiene. Mami Vera, ¿puedo hacerlo con otro pincel? Pues si tienes un pincel, tiene que ser, antes debería de ser más ancho, pero no es una brocha, es un pincel, ¿sí? Porque si lo hacemos con una brocha no nos va a quedar, es un pincel. Estos son pinceles. Hacia adentro. Muy bien. Bueno, vamos con los dos de al lado. Muy bien. Y el azul no se lo coloqué, porque estoy trabajando de adentro hacia afuera. El azul en el maquillaje se lo voy a colocar. Muy bien. Voy aquí. Acá. El rojo, aquí. Y el magenta, afuera. Ustedes me puedan preguntar, Gerardo, ¿puedo hacer mancha aquí, mancha acá? Sí, no pasa nada. Los pinillos con el pincel no arrastran. Los pinillos, no sé qué sean pinillos. Mami Vera, no sé qué sean pinillos. ¿Listo? Voy con el rojo. Y coloco el magenta. Ahí está. Muchas veces no nos entendemos en los términos, porque hay términos que de verdad yo desconozco. Por lo menos este término. Ah, los pimpollos. Los pimpollos, o sea, los botones, como este, todo lo hago con este mismo pincel. Bien aquí. Voy tratando de llevar la mirada. Y entra. Limpio. Coloco aquí. Y entra. Ahí está Simón. Y entra. Muy bien. Y aquí colocamos y entra. Entonces, ustedes ahí vayan ensayando este y miren en la forma que está. Pero voy a parar un poquito más el lienzo. Es facilísimo. No tenemos que hacer absolutamente nada más. Muy bien. Entonces, de esta parte de aquí no me estoy preocupando, porque aquí es donde voy a sacar el complemento de mi flor. Muy bien. Entonces, si este lo dejé de adentro hacia afuera, ahora voy al contrario. Muy bien. Voy de aquí. Al contrario. ¿Sí? ¿Un poquito?
No, hoy no estoy enseñando con pincelada. Estoy solamente haciendo la pintura de arrastre. Cuando en las pinceladas hemos subido ya como 4 o 5 videos para que ustedes, y casualmente hay un tutorial de solo botones, ¿sí? O pimpollos. Muy bien. Aquí. Limpio. Cargo. Ahora sí. Miren de dónde salgo. De adentro hacia afuera. Muy bien. Cargo. Y me vengo. De adentro hacia afuera. Esta parte es la que le da prácticamente la composición a la flor. Muy bien. No he podido ver ni siquiera una canilla por parte del día de la que mostraron, se me fue el internet. No sé. Bueno, aquí. Muy bien. Lo mismo. Hacia acá. De adentro. El rojo. Y coloco el magenta. Muy bien. Hasta ahí. Muy bien. Muy bien. De aquí arrastré al contrario para tener más matices de colores y me va a quedar un espacio. Prácticamente en esta parte de aquí voy a colocar un poco de azul, que era lo que me preguntaban anteriormente. Miren. ¿Listo? Y fundo. Muy bien. Ponceo. Integro el color. Muy bien. ¿Listo? Ya está. Y ya, aquí lo único que viene es que en esta parte que dejé mirar, ¿qué vendría? Parte del cáliz. Mire. Muy bien. Mírenlo ahí. Ahí está Simón. Muy bien. Listo. Ya, dejar secar. Voy por otra vez por el botón. María Elena dice, profe, pregunto, ¿qué efecto tiene el amarillo fuera o dentro? Es como exposición de brillos, no más. Mira, para que no me queden los pétalos recargados de una sola tonalidad. Es por eso. Muy buenas tardes. Me encanta estar de nuevo con ustedes, profe. Esa técnica de la impresión, estuvieron frente a la luz, hermosos. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahora ya tengo lo que es, voy a hacer la parte de este botón. Voy a colocar un poquito
Aquí voy a colocar el amarillo hacia abajo. Miren. Viene el rojo y está el magenta. No voy a llenar hasta allá arriba, sino lo que hago es descargar, ¿sí? Y coloco aquí en la mitad y cierro, ¿sí? Que es para darle profundidad al petro. Ahora al otro lado y cierro. Muy bien. Ahí está. Miren, ¿qué hago aquí? Maquillo el cáliz. Entonces voy a maquillar aquí el cáliz. ¿Cómo lo maquillo? Miren, 1, 2, 3, y le voy colocando un poquitico de azul para hacer un verdoso. Miren, está así de sencillo. Muy bien. Entonces siempre vamos a dejar secar. Este lo estoy dejando secar, este también. Ustedes me pueden preguntar, profe, si nosotros le damos otra pasadita de color, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Eso lo podemos hacer siempre y cuando el color esté completamente seco. Muy bien. Ya voy retocando. Y vamos subiendo de tonalidad. Siempre y cuando ustedes manejen un buen recorrido cromático, no tienen problema con nada. Muy bien. Técnica. Por favor, ¿qué medida es la brocha? La brocha es de 2 pulgadas. Pues no es brocha, es un pincel. ¿Sí? Es un pincel de 2 pulgadas. Muy bien. Está todavía fresco. Limpio mi pincel. Limpio muy bien. Y otra vez. Aquí sí viene el color afuera. Miren. ¿Sí? Otra vez. Repito. El color. Esto ya tiene 2. Hicimos la primera. La segunda. Viene el magenta. El rojo. ¿Listo? Y el toquecito de azul. ¿Por qué el toquecito de azul? ¿Qué es lo que hace que nos dé la profundidad? Muy bien. El pincel. La pincel, por lo menos en este caso, la pinceleta debe estar limpia y seca. El botoncito está cuchi. Muy bien. Aquí, me vengo aquí así. Miren, derecho, cierro. Termino en punta. Limpio. Siempre tengo que estar limpiando. Derecho, limpio. Entro. Miren. Tengo que tener limpio el pincel. Derecho, entre. Muy bien, ya está. Otra vez, lo mismo. Entonces, vamos a colocar nuevamente el color amarillo afuera. Aquí. Perfecto. Muy bien. Coloco el rojo.
El magenta. Y un poquito de azul. Muy bien. Hasta ahí. Ustedes verán cómo me están entendiendo y espero que lo pongan en práctica. Muy bien. Cargo blanco y me vengo. Cierro. 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 Ya está. Siempre termina en punta para darle profundidad. Si esto está muy mojado, se me contamina. No me deja emparejar la flor. ¿Sí? Si está seco, va a ir alimentando capa sobre capa y va quedando supremamente más bello. Ahí. Y aquí colocamos un poquito más de... Aquí vamos a colocar, dejamos refrescar un poquito, ¿sí? Dejemos refrescar un poquito, sobre todo cuando vamos a colocar el otro, como la otra capa. Voy a dejar refrescar un toquecito ahí, un toquecito para que se refresque. Muy bien. Es muy fácil. Muy bien, solamente dejar que se refresque. Mírenlo ahí. Ya. Viene acá. Derecho, entra. Miren. El color va a resaltar más hacia adentro. Y aquí. Hacia adentro. ¿Fácil, sí o no? Bueno, entonces ahora coloquemos al contrario el amarillo. Muy bien, hasta ahí vamos. Dice Blanquita: hola, Simón. Simón está hecho dueño de su casa. Muy bien. Entonces, cambié el color amarillo. Mire, ya lo cambié. Voy con el rojo. Mírenlo ahí. Un poquito de magenta. Ahí está. Voy a dejar de una vez colocando los otros colores acá. Muy bien. Voy a colocar, es la misma gama, miren. Y el magenta arriba. Dejo refrescar un poquito. Listo. Esta ya voy a empezarla otra vez a consentir para el fondo. Miren, derecho. Cierro. Ahí. Nuevamente. Derecho. Cierro. Ahí. Cierro. No hay que cambiar
los movimientos del pincel, porque ahí es donde fracasamos en el trazo. Allí está. Muy bien. Bueno, vamos con esta. Muy bien. Miren. Recuerden que este el blanco lo di para adentro. Dejé el cáliz. Vamos de nuevo. Entonces, ustedes... Muy bien. Coloco amarillo adentro, rojo afuera y magenta al borde. ¿Puedo manchar todo? Sí. Mira. Llevando la misma secuencia. Ya, a medida que vaya trabajando la técnica, ella les va dando destreza, ¿sí? Entonces, es mucho mejor ya empezar a hacer el ejercicio. Aquí. Muy bien. Cargamos el pincel con blanco, pero recuerden limpiarlo muy bien, porque si no... No funciona. Ahí va. Adentro. Muy bien. Vamos tocando con más blanco. Adentro. Bien. Está muy fresco. Les recomiendo a ustedes en sus casas y con el tiempo que se den para que seque. Muy bien. Inmaculada dice, Ureña dice, hola, en República Dominicana la flor se llama sangre de Cristo y cayena. Así, acá también le decimos cayena. Está muy mojado. Muy, muy mojado. No me deja matizar. Bueno, mientras se me va secando, todavía está muy mojado, para empezar a sacar sombra. Voy a trabajar la parte de afuera un poquito, ¿sí? Sobre todo para irle dando los volúmenes. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a dar movimientos. Por eso era que les decía que la parte de afuera del fondo solamente estaba hecho en criss-cross y no tenía sino pinceladas sueltas, porque cuando empezamos a dar el maquillaje de la flor, sobre todo la parte del follaje, es totalmente distinto.
Esta vez, ayer las hice las hojas en pinceladas, ¿sí o no? Entonces, miren lo que voy a sacar de aquí. No le pierda el ojo porque lo que viene de esta mancha, si ustedes se dan cuenta, dejé recargado de un lado amarillo, no están viendo. Espérense, corro un poquitico, ahí. Dejé de este lado amarillo y de este lado más oscuro, ¿sí? Entonces voy a hacer otra acá. Mírenla. Me encanta enseñarte y darles gusto. Ahí. Y a este lado recargo de amarillo. Miren. Un poquito de blanco. Muy bien. Miren de estas manchas lo que va a suceder. Algo tan sencillo que primero coloco un poco de blanco y hago esto. Lo corro otro poquito porque es que me preocupa que no vayan a mirar el trazo. Aquí, donde tengo la división. ¿Ya está ahí? Muy bien. Ahí. Ahí, y entonces cargo de la mitad para acá, miren, ahí, hacia adentro, con amarillo, hacia adentro, solo amarillo, miren, rayadito, bien. Coloco azul, un poquito de azul, muy poquito. Y me vengo hacia adentro. Voy cerrando. Lo mismo arrastradito. No dejo perder la nervadura. Muy bien. Ahora, amarillo. Bien. Hacia adentro. Hacia adentro, hacia adentro. Muy bien. Un poquitico de azul, muy poquito. Hacia afuera. Ustedes decidirán cuál les parece más fácil. Voy con esta. Muy bien. Voy a hacer esto. No se preocupen que aquí vamos explicando todo. Viene aquí. Nervadura. Hacia afuera con el amarillo mismo. Muy bien. Coloco un poquito de verde. Muy bien. Ahora, coloco el amarillo hacia adentro, el azul hacia afuera,
poquito aquí. No dejo perder la nervadura. Bueno, ¿cómo la resalto? Pongo un poquito de blanco en el amarillo y hacia adentro. ¿Cómo separamos estos dos tonos? Ahí. ¿Cómo separamos estos aquí para que la flor quede mucho mejor? Coloco un poquito de azul, viene magenta. Mire este pincel cómo está cargado. Magenta, azul y amarillo. ¿Listo? Entonces voy a ir entrando aquí. Y voy puliendo. Así de sencillo. Dejen secar en sus casas los cuadros mientras trabajan. ¿Por qué deben dejar secar? Para poder hacer este tipo de acabados, ¿sí? Sobre todo en la parte de los acabados. Voy aquí. Entonces, cargo lo mismo. Magenta, azul, y entonces vengo puliendo. Cierro. Para sombras y luces de este cuadro, yo creo que nos toca trabajar un poquito más en el día de mañana, porque nos toca retocar el botón, ¿sí? Nos toca dejar secar para el maquillaje. Pero me encanta. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar, pero se ve bello. Hasta ahí, ¿cómo lo ven? Muy bien. Espectacular. Usted que me quiere tanto, Blanquita, ahí es que me hace decir que es very, very wow. ¿Sí? Entonces, Maruja, ¿no se ve? Yo lo volví a repetir acá. ¿Sí? Voy a ir puliendo. Miren. Lo hago para que, porque en realidad yo no le voy a hacer más nada al cuadro por hoy, porque lo que necesito es que se seque para ir trabajando mucho más de lo que nos hace falta a medida que él va secando. Necesitamos que tenga un poco más de cuerpo para ir maquillando. Ya no me recibe más color. Muchas veces nosotros por el afán de terminar una obra, no le damos tiempo de que la obra madure, que seque, para poder seguir maquillando. Por lo menos aquí toca que separar la forma del cáliz. Y hay que ponerle su claro oscuro. Muy bien. Y colocar los detalles. Nos falta que sequen de aquí para este, para empezar lo que es el maquillaje y la doble carga.
Muy bien. A veces el tiempo es tan cortico que de verdad no me alcanza para hacer tantas cosas. Y de aquí ya tengo que entro a clase y empiezan otras tareas. A medida que va secando, se va haciendo el maquillaje. Profe, cuando hizo la otra hoja, gracias, me quedó claro. Es que mañana voy a hacer más hojas, porque miren que tengo que dejar que suelten, que queden flotaditas, y hay que hacer unas hojitas aquí perdidas, ¿sí? Hay que hacer otras hojitas, ¿sí? Queda, hay que hacer unas hojitas perdidas, acá hay que colocar más follaje, ¿sí? Entonces, falta mucho. Entonces, ahí sí me toca que ustedes vayan practicando hasta aquí, donde hemos trabajado. Alcanzo a manchar otro poquito acá. No se preocupen, que yo los espero para que su clase no les quede ni una sola duda. Hasta ahí. Esta parte de aquí está súper mojada. O sea, no puedo, por más que quiera, no puedo hacer más nada. Y este botón tenemos que maquillarlo, ¿sí? También tenemos que separar, a ver si alcanzamos un poquito de oscuro. No, está muy mojado. Para separarlo. Yo creo que este es el mejor tiempo que tenemos con ustedes. Se puede copiar, usted entiende. No, no entiendo. Mami, profe, se puede copiar, usted entiende. No sé. Muy bien. Mide el botón, le faltan los pistilos, tenemos que dejar secar. Y aquí tiene, hoy hemos trabajado la primera parte de esta obra, pero de lo que falta trabajo, falta. ¿Sí? Entonces, ¿qué les puedo decir? Que el tiempo es demasiado cortico para terminar una obra. Está muy fresco y ya no. Lo único que les pido, por favor, trabajen, hagan mucho ejercicio, hagan mucho ejercicio, porque de verdad esta técnica no es complicada. Lo único que hay que saber manejar los cuadrantes y tener la composición de la flor para poder maquillar cuando tengamos que separar cada uno de los pétalos. Porque cuando nosotros separamos cada uno de los pétalos, ahí es que recién va a coger forma, ¿sí? Recién va a coger forma como la que tenemos aquí. Ahí, ¿sí? Miren, ahí es que recién va a coger forma. Entonces, yo creo que esto es de mucho ejercicio. La verdad, para mí es un placer. Y recuerden que yo los quiero mucho. Y para mí, un placer es enseñarte. Muchísimas gracias. Si se me queda otra vez abierto el micrófono, por favor, ustedes lo cierran y no escuchen que estoy peleando con Simón. Hasta luego, los quiero mucho. Chao, chao.